tanto dulce. Empieza el gran queo a San Fernando. La isla de León, que así es como muchos la siguen llamando, ha sido un importante enclave desde los fenicios. En la isla de Santipetri se construyó el templo de Melcar y luego el de Hércules. Ana, ¿tú sabes cómo se llama el hermano chico de Hércules? ¡Herculito! ¡Qué malo, Manolo, de verdad! Ay, el principal pasatiempo de los isleños es pasear por la calle Real, que cruza la ciudad de punta a punta y está llena de edificios señoriales. Aquí hasta los cuarteles son bonitos, solo hay que darse una vuelta por el Arsenal de la Carraca o por el poblado de San Carlos. San Fernando siempre tuvo mucha importancia estratégica, como se demostró durante la Guerra de Independencia. Aquí se aguantó el avance de los franceses hacia Cádiz. Porque en la isla, el que parte y reparte nunca fue Bonaparte. Comienza El Gran Queo, el programa de cámaras ocultas de Canal Sur, hoy en San Fernando. El Gran Queo se ha instalado hoy en un lugar histórico, el Real Teatro de las Cortes. Aquí nació la democracia en España. Por eso los isleños han venido para reclamar un derecho fundamental, el de reírse a carcajadas. A ver, y mover mucho la cabeza. Que se escuche. Yo como pica esto. ¿Cómo pica? Es que es muy importante que pique, ¿eh? Que no me pienses. Dale. Una, dos, tres. ¡No! ¿Te lo hago yo? Exacto. ¿Está bien, señora? Pero venido para el masaje dodo. ¿Qué? Espérate, yo estoy aquí con cinco piedras a la espalda. Yo no hay un asfixio por ahí para mí. ¿Me hizo el pantalón un poquito para abajo? Sí, estupendo. Vale, ¿sabes? Un momentito. Así está bien. Que el masaje era la espalda. ¡Madre mía de mi alma! ¿Me va a poner mucho bombón? Ah, pues yo lo veo regularcillo. ¡Qué va, está muy bueno! Mira qué peso. ¿Quién? Así le gusta a ella. Piripi, piripi, piripi. Qué bueno está el piripi este. Esto es un crisma. Mira, que necesito ir un momentito al baño. Y tengo que dejar el cartel aquí fuera. ¿Te importaría aguantármelo? Don Proro. Que tenía que ir al servicio. Sí. Y usted le deja un cartel y se lo pone y fuera, ya está. Me ha hecho que era un momento. Voy a meter la mano, ¿vale? Por si notas algo. ¿La temperatura es agradable? Sí. Vale. ¿Eh? Oiga. Mire. Lo grande que son los peces. Pero tú has visto antes que eran pequeños, ¿no? ¿En serio? ¿Y dónde va? Esto es un pedazo de pescado. Lo que vamos a hacer es darle un punto de vista francés, porque es para la televisión francesa. ¿Entendido? La idea principal es que los franceses vinieron aquí a salvarnos. Muchas gracias, Peppa Pig, por haber traído la democracia a España. ¡Isleño! ¡Isleña! ¡Nos hemos quedado con todo el pueblo! Te estoy viendo aquí muy subidita, ya mucho rollito, y ya que estamos aquí, aprovechando que estamos en San Fernando, arráncate con una de camarón. Sí, hombre, camarón. Venga ya, camarón. Hombre, camarón impone mucho respeto aquí en San claro, Fernando, ¿eh? Claro, impone, pero tú una estrofita, aunque sea cortita. Bueno. Venga, te queremos escuchar. Lo voy a intentar, ¿eh? Venga, y el paladar bueno. ¡Sí! ¡Vámonos! Estero de Santipetri, Salina de San Fernando, espejo de sol y sal, donde se duermen los barcos, isla del Guadalquivir, isla del Guadalquivir, donde se fueron los moros, ay, que no se quisieron ir. ¡Ole! 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 ¿Qué va a parar? Qué bien, ha cantado, hija. Yo lo que pasa que estaba pensando que, mira, tú siempre el otro día me invitaste tú a cenar, ¿no? Hombre, como un caballero. Y como se va acercando la Navidad, yo te quería preparar una sorpresa y te preparo una cena navideña. No me mira, así. Mira, siéntate, ¿eh? Hombre, me siento. ¿Cómo me he portado? Aquí. ¿Cómo hombre, me he portado? ¿Te has sorprendido? Me ha sorprendido muy gratamente. Ya, pero esto no será una cena de esta de tiesto, ¿no? Esto tendrá que ser de taco. Porque a mí me ha dicho el médico que ahora es Navidad, lo único que puedo comer, fíjate lo que me ha dicho, dice, lo único que puede comer es jamón y marisco, me ha dicho. Mira, la cosa no está como para ir derrochando, pues cosa ¿vale? de médico, que yo no tengo nada yo que te ver. Te he traído de primero, ¿eh? ¿Esto qué? Un consomé navideño.
¿Qué consomé? Sí. ¿Qué consomé ni consomé navideño? ¿Qué consomé? Pero si esto, ustedes, estáis acostumbrados ahora a la gente en Navidad, que al puchero le decís consomé. Esto es puchero con un chorreón de vino. Vamos a ver. Bueno, consomé. Pruébalo, a ver si te gusta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esto está soso, perdido. Esto no tiene, esto está más soso que Rodi Aragón bailando una sardana. Mira. Venga, vale, venga, Manolo, vale, venga. Dame no le pongas venga, más pega. Venga, dame ya una mitad de sal. No le pongas más pega y toma, coge. Trae para acá, la sal, la cogeré yo. No le pongas más pega porque si no es pega, es que esto, o sea, venga, encima de que me voy a hinchar de cardo de este que parece que me van a hacer una radiografía. ¿Y ahora? Sigue soso, perdido. ¿Sigue esto, soso? Esto, esto, ¿qué hueso lo has hecho tú? Dejamos no un super pot de esto. Tú no te preocupes que esto lo arreglo yo. Toma un poquito de sal, hijo. ¡Ah, la sal! Y esto está como nuevo. Anda. ¿Pero qué estás haciendo? Ahora ya lo puedes probar. ¿Qué estás haciendo? Que ha puesto el plato de sal, que esto está para enterrar aquí 4 o 5 jamones. ¿Esto qué es? Oye, pues mira, se me ocurre que ya que se te están empezando a marcar las arruguitas de la piel, claro, podías meter la cara dentro, que esto te pone la piel tersa. Claro, tersa. ¿Eh? Mira qué bien. Eso es lo mismo que hicieron con Juan y con Charo. A ella le encantan las cremas y todas las cosas que tengan que ver con la cosmética. Por eso, en cuanto nuestro satélite sobrevoló la isla, enseguida la detectó para un queo de un tratamiento estético muy, muy salado. Juani, vamos a ver, cariño mío. ¿Tú cómo te creías que poniéndote las uñas de las cañillas la cara se te iba a quedar la piel estiradita? A ver, cuéntamela. Se secaba la uña. Claro. Se me quitaban las arrugas, radical. Esto es lo que te decían a ti. Claro. Con la uña de las cañillas en la cara. Digo. Y metiendo la cara en una compuerta, ¿no? Porque, claro. Iba a quedar eso de texto. Y después yo estirándomela. Claro. Pero no solamente les pasó a ella, les pasó a Juan y Charo y muchas mujeres más que fueron a probar cosméticos marinos y se encontraron con la cara metida en sal como si fueran un jamón. Esto es una revolución en el tema de la estética, en el cuidado de la piel. Llevamos ya muchos años con unas tesis que están más que demostradas que los productos naturales ganan por goleada a cualquier cosmética. A cualquier cosmética. Y os lo voy a demostrar. Poneros la, ¿vale? Para cubriros de que no os llegue el pelo. Muy importante. Vale. Vais a aplicaros con mucho cuidado aceite en vuestro rostro. ¿Qué dice? ¿Qué dice ella? Vais a salir de aquí, que cuando vayáis a vuestras casas nos van a reconocer. Uy, entonces va a ir mi marido con otra. Pues mira, pues no lo creo, porque va a... ¿Qué sentís? Qué asco, la freí un huevo en la cara. Hombre, un huevo no. A mí el cuello mismo que se sin mancharnos. Ahí va. Te viene muy bien. Claro, yo no. Vale. Pues bueno, dejamos de aplicar. Mira. Mira, ella se nota que sabe aplicarse la mantequilla. Cañadillas, ¿quién come cañadillas? Las uñas de las cañadillas. Os las ponéis por la noche, después de vuestro aceite, acostada. Y se pegan a la piel y conseguís una elasticidad que todas las arruguitas, ahí donde veis que es algo natural, se las comen, se comen las arrugas. No, parece que tengo viruela, ¿eh? ¿El reto que te lo ponen, no? De eso. ¿Y de secar? No seca, te estoy diciendo que eso cuando se hidrata con el aceite, se hace ventosa y se pega a tu piel. Que tienes que coger una espátula para la mañana para quitarla. Colocaros esto. Esto va bien. Necesito que sumerjáis vuestro rostro en la sal. ¿En serio? Sí. Además, la sal tiene unas propiedades limpiadoras. Dejaros llevar, sumergirse en la sal. A ver el y mover mucho la cabeza. La cara, que es una solución magnífica, maravillosa. Es como cuando cogemos una lubina o una dorada y la ponemos a la sala, ¿no? No. Esto es el método de estudio. La tenemos que mover rápido. Sí, moverla rápido. Vale. Y sacamos rápido. Y respiramos. El latigazo del alma, arrugas fuera en un mes. Anda.
¿Habéis escuchado el latigazo? Os quita, os aseguro que os quita las arrugas. Esto es la revolución en cosmética y la tenemos en la playa. Muy bien. ¡Ay, es que me da mucho asco! Sí, mira que no hace nada, ¿no? Es como la hierba mojada. Pero sí, exactamente, es hierba mojada. Nos la tiramos a la cara. Una, dos y tres. En la terraza. No puedo, no. Venga, dale. No lo pienses. Dale. Una vez. ¡No! ¿Que lo hago yo? Exactamente. Ahora van a seguir todos los ojos de la barra. Y sin miedo, sin miedo. Date. Tres. Quieta. Un daño en el 20 años. Del tirón. El tres, tómalo. ¿Qué sientes? ¿Te estás viendo en bikini en la playa? Oh, digo. ¡Qué maravilla! Y con 20 años menos, 20 kilos. Venga, pues 20 kilos, 20 años menos. A mojararse. ¿Sabéis lo que significa? Mojarse, ¿no? No. ¿A mojararse? Sí. ¿De dónde viene? Ah, con mojama. La mojama tiene unas propiedades magníficas para el cutis. Latigazos. No lo hemos dado con esto. Pam, pam. Que se escuche. Yo con mi mejor con él. ¿Cómo pica? Es que es muy importante que pique, ¿eh? Es muy importante que pique. Es que me pica, me hace así. Es un masaje. Eso es un masaje. Es como si te estuviesen dando. Como si fuera un poquito solo. Ahí va. Uy, qué peste. Los gatos, lo que tú dices. Te la puedes comer ahora. Llevas aceite y sal. Y alga. Y alga. Todo se come, ¿no? Uh-huh. Y además la sal tenéis que eliminarla a mojarraso. ¡A mojarraso! Sí, a mojarraso, lo digo en serio. Me gusta, es que esto se parte. Cógete otra, hija. Que... Así que te la como si no se la come. A ella le gusta. Me gusta esta salada. A medida que se va dando, va entrando en la boca. Como con esto, si antes os he dicho que me os quitáis las arrugas, con la mojama rejuvenecéis 20 años en 6 meses. ¿Y las cosas para estropear la piel? Todo lo contrario. Cogemos un espejito. Quiero que os veáis y que me contéis qué notáis. Mucho brillo. Mucho brillo. ¿Os veis bien? Yo estoy guapísima. Sí. Pues me habrá quitado 2 años de encima. Y aquella va a salir ya a cena. ¿Qué? ¿Cómo te ves? Sigo teniendo el código de barra aquí. Pero ya, es que el código de barra no es manera de quitarlo, ¿no? ¿Tú qué te notas? La cara más brillante. La cara más brillante. Sí, eso sí, la cara más brillante. ¿Y tú cómo te ves en el espejo? Feísimo. ¿Habéis visto bien en el espejo? Sí, perfecto, vamos. Pues mejor os vais a ver en el Gran Pie de Canal Sur. Y allí tenemos. Y por eso vives en ese país. Anda ya. Eso es mentira, ¿no? Ay, qué vergüenza, por favor. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Es verdad? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Hoy yo me meaba. Yo no podía estar más tiempo ahí. Qué bueno. Y la sal, no te veía como te tenía la cara como una mojarra al horno, ¿eh? ¿A ti no te escocía eso? Que no, y me llevaba una semana con toda la cara escarda. Uy. Juani. ¿Qué? Cariño mío. ¿A ti te gusta la mojama o no? Oh, me encanta. ¿Te comiste 5 platos de mojama? No, que dice 5 platos, no. Yo cogí las 2 lonchitas más gordas. Claro. Le eché el ojo y digo yo, estas las más gorditas, Juani, porque aquí no me han dado de merendar, así que me voy a... Que se le fue el cuchillo. Que se le fue el cuchillo al tío que cortaba y la mojama era 2 dedos de gordo. Pero no las también me di con la gorda en la cara, ¿eh? Por eso yo decía, si se parte, para adentro va a ir. ¿Y eso del código de barra que explícanoslo? Hijo, por las arrugas que nos sale a las titantas, las que tenemos titantos años ya. Si tú estás muy joven y muy guapa. Hombre, pero ya tengo el short pornográfico.
Espérate, espérate, vamos a que lo explique, porque ¿esto qué es? El pornográfico 69. Ah, que ya lo tienes. Que ya lo tengo cumplido. Ahí, señora. Pero venido para el masaje lodo. ¿Qué? Espérate, yo estoy aquí con cinco piedras a la espalda. Yo no hay un asfixio por ahí para mí. ¿Me hizo pantalón un poquito para abajo? Sí, estupendo. Vale, un momentito. Así, así está bien. Que me salga la espalda. ¡Madre mía de mi alma! ¿Me va a poner este bombón? Pues yo lo veo regularcillo. ¡Qué más, está muy bueno! Mira, mira qué peso. Bien, así le gusta a ella. Piripi, piripi, piripi. Qué bueno está el piripi este. Esto es un crisma. Mira, que necesito ir un momentito al baño. Y tengo que dejar el cartel aquí fuera. ¿Te importaría aguantármelo? Don Proro. Que tenía que ir al servicio. Sí. Y usted le deja un cartel y se lo pone y fuera, ya está. Me ha hecho que era un momento. Voy a meter la mano, ¿vale? Por si notas algo. ¿La temperatura es agradable? Sí. Vale. ¿Eh? Oiga. ¡Mire! ¡Mire! Lo grande que son los peces. Pero tú has visto antes que eran pequeños, ¿no? ¿En serio? ¿Y dónde va? Esto es un pedazo de pescado. Lo que vamos a hacer es darle un punto de vista francés, porque es para la televisión francesa. ¿Entendido? La idea principal es que los franceses vinieron aquí a salvarnos. Muchas gracias, Peppa Pig, por haber traído la democracia a España. ¡Ay, estoy tan contenta! Es que me he llevado el premio de la cañadilla de plata a la presentadora más simpática, no rubia. Que estoy tan contenta. Ah, está muy bien, está muy bien. Es que recibir un premio siempre es tan emocionante. A mí me encanta recibir premios, ¿eh? Y estoy tan contenta. Oye, tienes una cara un poquillo rara. ¿Y no me vas a felicitar por mi premio o qué? ¿Felicitarte por qué? Claro, por el premio. ¡Hola, cañilla de plata! Usted, la cañilla de plata, un pelotazo. Eso te lo ha dado a todo el mundo. No. Cañilla de plata. Como ese tengo yo 5.000 en mi casa. Va, y hago así cañilla, al saco. Va, el otro, así, saco. Yo para que pongo los buenos. A mí no tengo la cañilla de plata. Yo tengo el burgaillo de oro. Que me lo dieron el año pasado. La armea chilena de titanio. Y está puesta. Y uno que no me acuerdo cómo se llama, porque tengo tanto, ¿no? Como tengo tanto, pues ya no me acuerdo. Pero ese es como un mejillón tigre, pero que en vez de tener por lo alto pan rayado, tiene diamante. Una cosa así, y ese me lo deja. No es por nada, pero verás, esos premios no existen. Premio, lo estás inventando. Claro, lo que tú digas. Me estoy inventando tú, ¿no? El que me lo invento yo. Yo tengo mi casa, la chimenea de mi casa, que tengo una chimenea de 15 por 10. Una chimenea de clase. Y la tengo llena. Aquello parece la vitrina de Real Madrid, de trofeo, por tribu y pao. Los buenos, los malos tengo en un baúl. Bueno, que yo no lo dudo. ¡Ah, ya sé lo que te pasa a ti! Ya sé lo que te pasa. Tú lo que pasa es que estás celoso porque a mí me han dado un premio y a ti no. Claro, uno celo que me muero. Mira, ya veo cómo te lo uñas. Uno celo que te ha dado un premio que te lo han dado aquí en San Fernando, que entre otras cosas la tierra más bonita que hay, y porque te lo han dado la cañailla, que a mí las cañailla me gusta. Sí, estoy celoso. ¿Qué pasa? Oye, que no puedes tener unos celos. Ya lo sabía yo. No, sí, a veces es normal tener celos, pero hay que saber controlarlos, ¿eh? Claro, como lo estaban controlando también dos gurripatos de aquí, ¿eh? Pues lo que la pasaron canuta intentando controlar los celos fueron Antonio y David, que fueron con sus parejas Noni y Luisa a darse unos masajes. Y no ve el ratito que se llevaron los pobres. Y estaban controlando los celos hasta que ya las mujeres se pusieron ya graciosas ya con el masajista y ya ellas rompieron. Muy bien. Rubén Cervical. ¿Cómo estás? Rubén Cervical. ¿Ya Luisa? ¿David? Rubén, digo, con manillo al dedo. Muy bien. Bueno, preguntaros, ¿habéis ido alguna vez a algún fisio, algún profesional, algún... ¿Han dado masaje? Sí, una vez. A través de la columna, pues yo, por ejemplo, les toco cierta parte de la cervical, de una cervical concreta, y les puedo reproducir eso, la sensación, por ejemplo, de cosquillas en los pies. Aquí. Sí, es verdad. Qué rara conquista. Sí. Así que este dijo, vamos, yo estoy flipando. Todavía no he llegado, vamos. A ver, siente ese cosquilleillo en los pies. Sí. ¿Sí? A ver, por aquí. ¿No siente nada en los pies? ¿Una sensación de cosquillas?
¿Qué siente? Bueno, poca cosa. A su señora se la ve bastante más sensible. Va con esos ojazos que tiene. Su señora, evidentemente, es muchísimo más sensible que usted. Eso se ve, se ve. Y con esa carita y esos ojazos, desde luego. Existe otro punto mágico que son aquí. En las caderas, a través de esos puntos, les puede hacer que tenga la sensación en la boca, incluso el sabor, de la comida que han comido anteriormente. Así, tal y como se lo digo. Tal y como se lo digo. A ver, vamos a intentarlo. ¿Qué tal? Lo que he comido. Lo está saboreando. Lo que me he tomado. Lo está degustando. Señora, ¿qué? ¿Que está temblando? Sí. ¿Qué le pasa? Hombre, que eres muy guapo también. ¡Anda! ¿Qué pasa? ¿Me está temblando? ¿Qué pasa por aquí? Vamos. ¿Qué? ¿Ahora se ha puesto nerviosa? Vamos, 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 vamos. Está muy bien, Guillo. A ver. No, 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 no. Pues yo creo que se ha pasado comiendo, ¿eh? Uf. ¿Qué le ha pasado? Está inflado de comer, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está bien, eso está bien. Pasamos a la segunda parte de la sesión. Sí, sí. Colóquese aquí, boca abajo, y al caballero, el caballero también, colóquese boca abajo, le cierro aquí las cortinitas. Le voy a colocar unas piedras orientales, ¿entendido? Uh-huh. Que hacen como que milagros. Y esto es para que te relajes un poco, que te siento un poco tenso. Uh-huh. Muy bien, señora, ya se ha descubierto, estupendo. Y ahora le voy a hacer un masaje, ¿entendido? Uh-huh. Muy bien. ¿Está bien, señora? Estupendo. Vamos, menuda espalda bonita que tiene, ¿eh? Un masaje más bueno. Dame una megone. La espalda que tiene, señora. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien formada. ¿Sí? Unos músculos también muy bonitos. ¿Sí? Aparte de las cervicales, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué mano tiene, hijo? Espalda tan bonita que tiene. Gracias. Yo, por cierto, tengo unas cervicales preciosas, ¿eh? Gracias, cervicales, ¿no? Alucinantes. Sí, sí, sí. Bien colocadita, todas las puntas para donde demandan. Muy bien. Tiene las manos suaves, suaves, suaves. Pero no te iba a decir yo de los hombros y de tu piel, ¿no? Uh-huh. Oh, qué bueno. Uy, Manuel. Bien, señora. Me va a tener que enseñar a mi marido que me dé estos masajes. Lo tienes muy cargado. Se nota que no deja que te toquen por aquí, ¿no? No. Bueno, pues a mí sí me vas a dejar, ¿verdad? Hombre, claro. Qué bueno. Carmela. ¿Bien, señora? Carmela. Que tiene una voz tan suavita. Tiene unos músculos también muy, muy bien formados, ¿eh? ¿El deformado soy yo? Bien, me está dejando alucinado, ¿eh? Porque tiene músculos muy bien compuestos, muy bien en su sitio, tensos, estupendo. ¿Y yo? ¿No hay un asfixio por ahí para mí? Amigo, por favor. Me cago en la leche. Todos los piropos van a ser para mi mujer, cojones. Pero que me están masaje todo. ¿Qué? Espérate, ¿y tú? Estoy aquí con cinco piedras a la espalda. Es que por ahí me puede tocar, que por ahí me hace una cosquilla. Escúchame, yo me estoy aburriendo de las piedreitas, ¿eh? La piel súper hidratada. Muy bien, te cuidas bien, ¿eh? A veces, pero vamos, intento. Bueno, pero se nota, ¿eh? Se nota, nada más que mirándote, ¿eh? Gracias. Muy bien. Esto me lo esperaba yo, estos piropitos, ¿eh? Ya la de una... ¿Y no se lo dicen por la calle o qué? Ya no, ya paso desapercibida. Vamos como son aquí en San Fernando, ¿eh? Desde luego... Digo yo, porque tienen esa cortina, ¿no? Yo puedo verlo dormir. ¿Me hizo pantalón un poquito para abajo? Sí, qué pena. Vale, un momentito. Así, así, así está bien. Que el masaje era la espalda. ¿No lo van a estar contigo? No, no. ¿Te puedo hacer una pregunta un poquito indiscreta? Dime, dime, dime. ¿Usted tiene novia? Pues no. Vale, vale. No, yo creo que tengo por ahí algunas pantallitas y la verdad que tú eres muy guapo, ¿no? Vaya. ¿Pasa soltero? Luis. ¿Qué quieres? ¿Estás dormido? ¿Por qué?
Yo qué sé, porque te veo muy callado. Algo con Brendo. ¿Qué, qué? ¿Con quién quieres que hable? ¿Con quién? ¿Conmigo? Pero no estás hablando tú. Ah, vale. Voy un momento a por una toalla, ¿entendido? Sí. Y váyase descubriendo del todo que ahora lo que le voy a hacer le va a gustar mucho más. ¿Entendido? Voy a tener que escuchar esto. Carmela. ¿Entera cómo? ¿Qué tiene que descubrir? ¿Los besotes también? No, no, las piedras del camino. Las piedras del camino. ¿Qué, David? Pues nada, qué chico más guapo. A ver, te va a comer las tetas. ¿Eh? ¿Eh? El frío de todas las piedras, para que las metieron un congelado. ¿Y estás bien? Sí. Muy bien, Carmela. Bueno, bien, Carmen, perdón. Bien, se ha descubierto del todo. Estupendo. Ahora lo que le voy a hacer sí que se va a quedar a gusto. Bueno, su señora lo que ha hecho ha sido crujirle la espalda entera, ¿sabes? Ha quedado muy bien. Y yo creo que sobre todo, también se va a crujir ella seguramente la mandíbula más tarde, cuando le vea usted en el gran queo de Canal Sur, porque ha sido víctima de una cámara oculta. Ahí adelante están las cámaras. No. Véngase para acá. No joda. Así que saluden a las cámaras, saluden a las cámaras. Saluden a las cámaras, por favor. Esto es de tu chica. Sí, hombre, para ti. David, dime, mamá. A ti te hemos visto también transpuesto, ¿eh? Digo. Tu mujer con los pechotes. Tú con las piedrecitas, las pardas, que parecía que tenía un belén en lo alto de las pardas, ¿eh? No me podía mover. Cuéntanos cómo fue el tema, que nosotros queremos ver las sensaciones que tú me ahí en la camilla boca abajo y tú escuchando el panorama por el otro lado. Pues yo estaba escuchando orficio y esta mujer le estaba diciendo cosas. Tú lo único que hubieras escuchado es dos veces. Y... Eso ya lo que me faltaba ya. Ya lo que me faltaba era eso. Luisa. Y tú, vamos a ver, tú sabiendo que tu marido como es celoso, ¿no? Un poquito. Un poquito, fíjate, entonces no veas, en torto mate. Celoso. Y tú allí... Roneando. Y provocando, claro. Claro, tú allí roneando. ¿A ti no te daba lástima de tu marido la que estaba pasando, eh? Pues la verdad es que no, porque llevaba unos días... Bien. Llevaba muchos días con muchos tres. Digo, hijo, una bromita no vendrá mal. Y la verdad es que tampoco le siento tan mal. Bueno, algunas miradas... Claro, no le siento tan mal, bueno. Cuando ya vio que estaba el tema ya finiquitado, ¿eh? Hombre, pues si no, cualquiera sabe. Pues vida, yo voy a tener una cosa para que no tengáis más que ir al masajista. Mira, toma. Esto es para ti, para que tú le des el masaje a tu marido en la cabeza y esto y que todo quede en casa, ¿vale? Hijo, tiene pocos pelos, ahí. Pero por lo menos... Fíjate, no se le van a enrear los pelos ni nada, no, ¿eh? No, no. La isla suena a camarón. Aquí fue donde nació uno de los cantaores más grandes. En las callejuelas y en la venta de Vargas todavía se escuchan los ecos de su leyenda del tiempo. Es que en San Fernando de tiempo saben una jartá. En el Observatorio de Marina está el reloj que marca la hora oficial de España. Un edificio que es una joya del neoclásico, al igual que su ayuntamiento, que es el de mayores dimensiones de Andalucía. A San Fernando le llaman la isla por algo, porque está rodeada de agua y de sal. Y es que los cañaillas pueden presumir de tener salero para dar y regalar. Además tienen una de las pocas playas vírgenes que quedan en la provincia, Camposoto. Y para playa con encanto, la Cacería de Ocio, un rinconcito marinero escondido en el corazón de la bahía. Porque esta isla tiene muchos tesoros. Sale para arriba. Entra corriendo porque es que he tenido una idea. He tenido una idea. A ver qué te parece. ¿Tú cómo me dejas a mí de bombera? Anda. Oh. ¿Eh? Esta de verdad... Está comiendo una cañailla en mal estado o algo, ¿no? ¿Por qué? Hombre, yo te veo bien a ti de bombera, pero torera, bombera torera, esto sí. Pero tiene que encoger un poquito, tiene que coger por la mitad. Y además porque tú, bueno, puedes hacer mamarracho, lo haces rápidamente, lo haces bien. Oye, a mí eso no me ha gustado, ¿eh? Ah, pues todo lo que hay. A mí no me gusta que me digas esas cosas, bueno, no me gusta. Además, esto, la idea de ser bombera es porque... Mira, yo pienso que este trabajo es tan inestable, que a veces que te toca estar en un teatro, a veces no, a veces te llaman, a veces no, a veces trabajas, a veces no. No sabemos cuánto le va a quedar el queo. Claro, oye, mira, yo digo, por pensar una alternativa, me puedo hacer unas oposiciones de bombera. Pues sí. ¿No? Sí, hombre, unas oposiciones de bombera para América a ti te vendría muy bien. ¿Por qué? Hombre, en América los bomberos, así como tú,
se dedican a bajar gatos de los árboles y todo eso. Esto está por aquí, hombre, por Dios, aquí los bomberos, entre la hornilla que arde, los braseros que salen ardiendo, la freidora que están todos los días currando, y no para. Una freidora, vamos a ver, para allá, vamos, mira. Hay uno que está que hace ni, el solo, ¿no? Porque está. A mí el trabajo no me asusta, si yo por trabajo no, ¿eh? Entonces, trabajo a mí. Entonces, ¿por qué? Entonces. A mí lo que pasa es que como después hacerlo. Los calendarios estos benéficos, los que salen liaditos de ropa y que se tienen. Eso es lo que me da un poquito de más vergüenza, ¿sabes? Eso, vergüenza, vergüenza. Sí, vergüenza. Si no, yo estoy harto de hacer esos calendarios. Estoy harto. ¿Harto? Calendario de ese tipo. Ceci, vámonos para allá. Sí. Calendario, Ceci. Eso. Yo hago el año pasado, con una de las fotos que me hicieron a mí, estuvieron a esto de ponerla en la portada del interview. A esto. Lo que pasa es que pusieron al Escasi. Porque ese tiene más mano que yo, pero yo estoy más bueno que el Escasi. Que no me lo creo yo, hombre. Eso no, ya. Te voy a dar el Manolo, por favor. Que no, ¿de qué? Yo estoy harto de hacer fotos de esa Ceci para los calendarios y todo eso. ¿Sí? Te lo voy a demostrar. Ahora mismo te lo voy a demostrar. Verás tú. No, será coge capaz, la cámara. Empieza a hacerme fotos. Venga. Venga, vamos a dejarnos ya de rollo. Espérate. Voy a poner la bolita sin para hablar. Oye, que digo yo que mejor que no. Espérate, sigue. Son, está sacando esto ya de. ¿Eh? Oye, vamos a dejar esto porque yo estoy pensando que también a lo mejor es una locura ser bombera, ¿eh? Sí, no vaya a ser que nos pase lo mismo que a Palomares y a Mari. No quiero yo. ¿Quieres? No. Palomares y Mari son muy fotogénicas. Por eso nuestro satélite, en cuanto se puso a buscar caras expresivas, las localizó para el siguiente que es. Ellas se iban a convertir en auténticas chicas de calendario. Eso es así, Palomares. ¿Tú a qué te pensabas que ibas a hacer esa sesión de fotos? ¿Tú a qué pensabas que ibas allí? Yo que no sabía lo que era, hija. Pero tú cuando fuiste allí dijiste aquí qué es lo que voy a tener que hacer. ¿Qué pensabas tú que ibas yo a hacer? Yo lo que me mandaba hacía. Tú obediente, ¿verdad? Yo sí. Dispuesta a lo que te dispuesta podías encontrar. Dispuesta a todo lo que me decían, hacía. ¿Y tú, Mari? Ojo, yo pensé, dije, como para hacer esto de los candelabros, esto de hermana, que es candelario. Pensé yo, y le digo, pues nada, me apresto a todo lo que sea. ¿Y tú qué pensabas que te ibas en contra? ¿También ibas dispuesta a todo? Sí, yo lo hice todo lo que me decía, lo hacía, de todas las costuras y todo. Y lo que más me gustó fue el chavalito que me pusieron, que era un bombón. Oh. Bueno, ahora ahí lo veremos. Ahora lo veremos, que te vemos, Mari, que te viene para arriba, Muy bien, ¿no? Pero bien. Te veo porque te venía arriba. Además, pero no fueron solamente Palomares y Mari, fueron más gente. Muchas más de aquí de San Fernando las que fueron a esa sección de fotos para el calendario y se encontraron allí con un reno muy sexy. ¡Ay, tan sexy! ¡Vamos a verlo! ¡Qué ganas de verlo! ¡Ay, ¿qué hay? Ana Garrido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lujo hay aquí! Yo me llamo Lucía Flash, yo soy fotógrafa. Pues bueno, pues tú nos haces lo mejor que es posible que tú nos saques las dos, porque estamos las dos de buen año. ¡Qué coño, por favor! Vamos a hacer un calendario solidario que se quiera hacer en San Fernando. Como ahora por ordenado se hace todo, le podemos poner la boca de Angelina Jolie, el culo de Jennifer López. ¡Tú me pones ni más un teta! Teta, estupendo, también se puede poner. Tú me pones teta para que diga la gente, uy, no está bien esa con las tetas que tiene. Pues vamos a ponernos de espalda, pónganse ustedes de espalda a mí. ¿Me quita el jersey o el jersey? ¿Se lo quita? El jersey, quítaselo, sí. Es para que no me esté mucho, sino gorda y este. Casi está más fresquita también. Porque no sé si vosotras sabéis pasar. Sí, hombre, ponemos así, ¿no? Más o menos. Las manitas, es muy importante. Las manitas y vamos a hacer una pose muy chula. ¿Vosotros sabéis quién es el Zapataki? Una actriz rubia. Sí, me suena. Pues esa mujer siempre posa sí. De una determinada manera que vais a aprender ahora. Eso, entonces de espalda, como está Palomares, eso. Ahora nos ponemos las manitas en las caderas o en la cintura. Ay, mira que bien, parecemos una jarra de aceite. Ponemos una pierna delante de la otra. ¿Sí? Echamos el culito un poquito para arriba, si podemos. Y ahora miráis para acá. ¿Eh? Ahí. Que aquí en España, ¿qué decimos cuando nos hacen una foto? ¿Qué palabra? Patata. Ah,
aunque tenga la boca bien, no, pero no queda bien. ¿A qué viene patata? Está muy fina. Y aparte, es que abrimos mucho la boca. No, no. ¡Patata! Uf, no, eso no. Feo. Entonces vamos a decir una palabra que nos deja la boca chiquitita, que es piripi. Pues verdad que piripi. Sí. Piripi. Piripi. ¿Piripi? ¿Cómo tú estás ahora? Ah, que bebes mucho. Piripi. ¿Y cómo se queda la boca? Que queda juntita, queda juntita. Vale, pues vamos a volver a hacer la posición. No, mejor que la patata queda. Piripi. 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 ¿Sobre? Dos y tres. Piripi. 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 También tengo que deciros que tenemos previsto hacer ahora unas fotos con un reno. Que estaba preparándose. Hola. ¡Oh! ¡Este reno! ¡Hola! ¡Reno! Él es Rodolfo. ¡Hola, que es ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Qué tal? ¿Qué soy el reno? ¿Y yo esto qué es? ¿Tú no te puedes poner así delante mía? ¡Esto no es! Vamos a ponernos por aquí, ¿no? Yo lo veo regularcillo, ¿no? No, yo lo veo muy guapo, hija. ¿Regularcillo? ¿Qué? ¡Madre mía de mi alma! ¿Me va a poner mucho bombón? Pues yo lo veo regularcillo. ¡Qué más que moreno! Mira qué peso. Yo me estoy como faraones. Porque nosotros para mí es para aprender. Vale, vale. Qué muy bueno. ¿Sí? ¿Bueno? Qué susto, más buena. Sole. Bueno, ¿ustedes se van a quitar más ropa o se van a quedar así? Como tú veas. ¿Cómo vamos a quitar algo, Sica, por favor? Se quita la ropa, ¿no? Sí, hombre. ¿No? ¿No sabían que esto era un calendario así un poco picantito? No. Vende más. Un poco de... ¿Usted sabe? Yo me quito la gusta. Yo no sé si un poco me hago así, ¿no? Mi marido no le va a gustar. ¿Tu marido no le va a gustar el reno? No. ¿Te me quito? Sí, sí. ¿No vaya a quitarle? Yo me quito. Bueno, lo vamos a dejar así. Palomares, ahora como las artistas. ¿Cómo tú me tienes como me voy a poner? Como usted quiera. Esto es... Claro. A ver, pueden poner alguna postura, la que han aprendido antes. ¿No han aprendido antes la del zapataki? Sí, el zapataki lo va divinamente. ¿Qué artista le gusta? Nosotros artistas. Muy bien, muy bien. Así le gusta a ella. ¿Cómo lo ves? Sentarse encima, sentarse. Ahí. Pues no, porque sobre la pesa mucho te va a partir los riñones. Sí, yo también. Piripi, piripi, piripi. Qué bueno es que al piripi. ¿Es un prisma? ¿Piripi o qué? Sí, piripi. Sole, ¿tú no le dices nada? ¿Tú por dónde pasarías, Sole? Pues mira, ahora no pienso en eso porque no estoy en condiciones. ¿Y besito al reno? Se está comiendo normal. ¡Ay, no! ¡Que quería que me lo... Vale, ellas dos están guapísimas. Tú no te enteras de la cara que tiene que poner, pero bueno. No te metas con el riquillo. Rodolfo está regular. Rodolfo, que ven para acá, Rodolfo, que quiero hablar contigo un momento. Rodolfo, los cuernos se los ha puesto bien. Ay, me da algo. Pero tú se vas a ganar. De hecho, que no, ¿eh? No, yo voy a ver fotos de sanidad. Ahí me entro yo. Yo me entro porque primero que yo me iba a ir a ¿pero tú has ensayado? ¿Está bien la cosa ahora? Sí, pero es que yo estoy como si no supiera nada. Y me dice Héctor. Y el reno se ha cansado. ¿Qué no, ¿eh? Esto se hace alguna gente, porque esto por ordenador usted sabe que hoy se puede hacer. Esto es la cara de una señora con un cuerpo de una muchacha. A mí no. ¿El de Ana Obregón? Ninguno. El de Ana Obregón no me gusta. Ana, aunque yo no me ponga en un calendario solidario así, ¿eh? Olvídelo. Si tú te quieres poner. No, yo respeto mi marido, yo lo sé, ¿eh?
Yo la haría. Ana Obregón. Ana Obregón la vería yo, Paloma. Pues ya está ese misma. Ana Obregón. Ana Obregón. A mí me gustaría esto, porque esta cinta. Esta está morena y parece que la han hecha como un globo. Y esto, ¿tú sabes lo que es? El sol del todo el día, claro, que se hincha las camisas. Sí, sí. Ya está hinchada por el sol. Sí, sí. Claro. Norma Duval. Hombre, ¿a ti te ves así? Miley Cyrus. Un cuerpo, yo ya ese. Yo. Este, este, también, pasar al año, y este también. Hay truco de belleza, porque luego dicen las artistas están todas arregladas. Porque decía, es que Sara Montiel le sale la cara así como difuminada. Claro. Le sale difuminada porque. Se ponía la media, ¿no? Se ponía una media, efectivamente. ¿Te lo pones? Sí, hombre, claro. A ver. A ver. A ver. Genial. ¡Ah! Sí, está muy divertida, muy guapa. Pues sé cómo está esta cámara. Y también va a salir guapísima en esa cámara de allí. Porque esto es una cámara oculta para el programa El Granqueo de Canal Sur. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! Mari, ¿qué pasa, hija? Buenas noches, Manolo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oh, yo muerta cuando vi esto. Sí, ¿verdad? Oh, cuando me di la vuelta y yo vi a este, yo dije, si yo me voy a poner tú esto sin... Pero espérate. Con el tiempo que hago yo no hago nada, cariño. Espérate. ¿Sí? Es que vamos a ver una imagen, espérate. ¿Una imagen? Sí, sí, sí. Ay. Vamos a ver. Diga la imagen que te Mare, ponte el micrófono ahí. ¿Tú cuántos años tienes tú? ¿Yo? Pues esto se puede decir ya. Es que no lo sé. ¿Que no lo sabes? A mí me ha dicho un pájaro que tú tienes 89 años. Pues eso será. ¿Pues tú sabes lo que te digo? Sí. Que tú estás mejor que Ana Obregón con 89 años. Muchas gracias, de un beso. A ti te lo doy yo. Mira, que necesito ir un momentito al baño y tengo que dejar el cartel aquí fuera. ¿Te importaría aguantármelo? ¡Don Proro! Que tenía que ir al servicio. Sí. Y usted le deja un cartel y se lo pone y fuera, ¿ya está? Me ha hecho que era un momento. Voy a meter la mano, ¿vale? Por si notas algo. ¿La temperatura es agradable? Sí. Vale. ¿Eh? ¡Oiga! ¡Mire! Lo grande que son los peces. Pero tú has visto antes que eran pequeños, ¿no? ¿En serio? ¿Y dónde va? Y este es un pedazo de pescado. Lo que vamos a hacer es darle un punto de vista francés, porque es para la televisión francesa. ¿Entendido? La idea principal es que los franceses vinieron aquí a salvarnos. Muchas gracias, Peppa Pig, por haber traído la democracia a España. ¿Qué quieres que te diga, Manolo? ¡Compra rico oro! Oye, que no es por nada, pero que yo esto no lo veo. Yo esto que salga aquí con un cartel aquí anunciándote así no me parece el lugar ni apropiado. Estos son las nuevas estrategias de la publicidad, el marketing absoluto. Vamos, sale la Norma Duval anunciando punto Roma y tú no pones nada, ¿eh? Y ahora salgo yo con esto, ¿todo te parece poco? Pues esto es lo que hay, ¿eh? Hombre, pero esto es un poquito descarado y además un poquito feo, ¿no? Salir con esto aquí me parece feo. A mí que me importa que sea feo, ¿tú sabes la guita que me paga a mí por esto? Vamos, que a mí me dicen que en vez de llevar esto, tengo yo que llevar bikini de la Obregón y me lo pongo también. Bueno, que no digas feo, el bikini de la Obregón.
Y si no, indiscreción. A lo mejor indiscreción, ¿eh? ¿Pero cuánto te pagan? Ah, fíjate. ¿En serio? Oye, pues yo también quiero, trae. Sí, un poquito, poquito, pero a media la guita. Te la vayas a llevar tú sola. Mira, tú dámelo, dámelo, trae. Espérate, a ver si me va a arrancar la cabeza. No. Ponte eso. Dámelo, a ver. Que te he visto de don tirón. Uy, se lo quiero hacer yo. Esto es, pero esto no es así de fácil. Esto tiene que tener un movimiento, tiene un yo te iré diciendo como las ranas. Mira, yo zarta, por dinero, lo que para sea. Para adelante y para atrás. Un, ¿así? Dos, un, dos. Zarta, zarta, pero saltando, pero, saltando. Pero es que yo con esto, ay, que además me clavo esto, yo con estos tacones no lo puedo hacer. No. No, y además, ¿tú qué te crees? ¿Que no me lo estoy viendo venir? Que esto es un queo, Manolo. Claro, pues un queo como este es el que le dimos nosotros a nuestra siguiente víctima. Lo vais a ver, vos. ¿Un queazo? En los carteles han puesto un nombre que no los quiero mirar. Que compro oro y olé y que compro plata y olá. La 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 la. Perdón, un momentito. Una pregunta. Una pregunta nada más, un momento. Mira, que necesito ir un momentito al baño. Y tengo que dejar el cartel aquí fuera. ¿Te importaría aguantármelo? Vale. Es que no aguanto más. Llevo toda la mañana con el cartel puesto. Si te lo puedes poner un momentito mientras yo voy al baño. Pero bueno, si quieres un momentito, venga, yo... ¿Sí? Es que sí, puesto. ¿No le importaría? Ya, pero tardo mucho. No, no, tardo un minutito nada más. ¿Vale? Venga, sí, ya, paso. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mira, lo único que tienes que tener en cuenta es que esto tiene un sensor ahí, ¿ves? Sí. Entonces, lo único que tienes que hacer es andar un poquito de aquí a allí. Como mi jefe vea que esto está parado, me echan del trabajo. Entonces, vale. Tardo dos minutos. Para ir al baño, y, sí, eso, que, pero está en movimiento mientras. ¿Vale? Venga, vale. Un segundito nada más. A trabajar. Aparte de esto, gracias a Dios. Compró oro. La vida pasa felizmente si hay amor. ¿Me pagarán las horas extras del trabajo? Pues sí, que están hablando esta mujer. Gracias a Dios. Perdone, ¿qué dice? ¿Que vende qué? Oro y plata. Y cosas baratas, ¿no? Sí, también. ¿Y usted se llama Ana? No, me llamo Jesús. ¿Y Ana dónde está? Me ha dicho un momentito que después que la aguante el cartel, que ha ido al servicio. ¿Vende usted oro? ¿Oro y plata? Oro y plata. ¿Ana se llama usted? Lola. ¿Lola? ¿Cómo que Lola? Lola, ¿y Ana? ¿Y Ana? Me ha dejado el cartel y se ha ido. ¿Y te ha dejado a ti el cartel? ¿Te ha dado el cartel? Sí, estoy sustituyéndole a yo un momentillo, haciéndole el favor, vamos. Que tenía que ir al servicio. Sí. ¿Y usted le deja un cartel y se lo pone y fuera, ya está? Me ha hecho que era un momento. ¿Que ha tenido que irse un momento a dónde? Pues ha tenido una emergencia inoportuna. Yo soy una amiga suya y he venido aquí un poco a... Usted es amiga de ella, vale, vale. Muchas gracias. No se me ha salvado la vida. No, no te la ha salvado. Hola. Tú eres Ana, ¿no? Sí. Vale, Manuel Andrés, propietario de la empresa. ¿Me puedes explicar qué ha pasado? Yo no tengo nada que ver. No, no, pero que... Estaba haciendo pipí la chiquilla y me ha dicho, aguántamelo que va... ¿Y que te mareaba? ¿Que estaba mareadilla? ¿O si me acabas de pedir que te vayas por la Coca-Cola? Bueno, también, sí, estaba un poquito mareado y... ¿Eso? Sí, le ha dado un chumbo. Trama y está teniendo. No, pero a ti. Oh. Bueno. ¿A ti, mareo? Sí. Sí, es que yo estaba con el cartel aquí y le estaba pasando, y le ha dado un mareo y le he dicho, mira, voy un momentito a comprarte algo de azúcar para que se anime. Explícaselo tú. Pero estabas mareado, de verdad. A mí no me metáis el lío, yo estaba aquí con. ¿Tú no esto estabas y... mareado? Sí, ¿no? Te acabo. A ver. Pues yo no lo veo muy mareado que digamos, ¿eh? Pues se te habrá pasado un poquillo ahora, ¿no? ¿Estás mejor? Sí, con la calor. Vamos, es fatal. Que está fatal. Toma. Un poquito de Coca-Cola, por favor. Sí, sí. Estoy nervioso.
cogido. Mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. Mira. Ya me habían advertido que usted era un poquito especialista en estos casos. Es decir, que se escaquea usted del trabajo bastante. ¿Pero que yo me escaqueo? De hecho, hace 10 minutos el cartel estaba parado. ¿Yo qué estaba haciendo? Pues vendiendo oro. Igual que estoy yo ahora. ¿Y ella estaba andando o estaba parada? No, estaba andando, buscando clientes. Este señor estaba moviendo el cartel. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Hay que andar con el cartel puesto, no irse a mear, no irse a ningún sitio, Ana, a ningún sitio. Lo único que hay que hacer es mover el cartel, hija mía. Vale. Pero ya lo está haciendo, lo está haciendo bien. O sea, el trabajo es bien sencillo, es pasear el cartel 2 horas, 100 pavos. Pero vamos a ver, euros. ¿Qué me estás quitando? ¿Trabajo a mí? ¿Te molaría trabajar con esto? Bueno, si voy a conseguir dinero. A ver, pagamos. Tú ayúdame, no, no, claro. No, 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 quitar el trabajo a ella, estamos claro que no. Ella que trabaje, yo no me quiero meter en medio, encantado, pero. Oye, que pago bien, ¿eh? 100 euros 2 horas. Se ha costillado, hombre, no. Pero, ¿le interesa perdona, usted el trabajo? Perdona, señorita. ¿Le interesa usted el trabajo? De ella. ¿Usted lo quiere? Póngase el cartel. ¿Cuánto me da? 100 euros 2 horas. ¿Dos horas paseando el cartel? Yo me repasé por toda la isla. Enséñele cómo se hace el trabajo a esta chica, hombre, por favor. Luis, sonrisa, por favor. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Que compramos oro y plata. ¿Oro y plata? Compro oro y plata. Sonríe, sonríe, por favor. Señora, mira, vende oro y plata. ¿Ves cómo se hace? Nada, le trabajo a él. Le debería de echarme una manilla, ¿verdad? Sí, yo ya te la he echado, hija. Yo le he dicho, no la vas a dejar sin trabajo. Es que es un trabajo, hija mía. Pero, si tú hija, no lo haces. Yo estoy casada, tengo mis hijos, tengo mis cosas. Y yo por trabajo. Es lo que hay. ¿Ves qué fácil es, Ana? Es tan sencillo como andar. Y mira que me ando yo, y cuando me salga un cliente, pues le propongo que vendo oro y plata. Aparte del trabajo, te voy a dar otra cosa. Ven, ven, no, no te preocupes por ella, porque esto es una cámara oculta para el gran tío de Canal Sur. Saluda cámara. Para el gran Teo de Canal Sur. Y solo veo a ti el pescuezo. Que me duele el pescuezo, las cervicales. Ya, es que ya tenemos años, ¿eh? Para repellar 10 cuartos de baño, ¿eh? Yo le digo a mi madre, mamá, tengo el pescuezo aquí, las cervicales, que me duele todo esto, porque es verdad, ¿no? Tenemos ya, y dice mi madre, pues yo estoy igual que tu hijo. Dice, me ha dicho que vaya a la acupuntura. Digo, ¿la acupuntura, mamá? Esto sí que no vale para nada. La acupuntura, porque yo estaba a la acupuntura, ¿eh? ¿La acupuntura? Dice, ve a la acupuntura para las cervicales, que estos son métodos chinos y esto es una maravilla. Esto te deja nuevo. El médico no, el acupuntor, el que te deja nuevo. Y yo fui al acupuntor, porque vamos donde nos dicen. Y salió allí el acupuntor, que de sino no tenía nada, ¿eh? 2 metros de grande, bruto más que una cabra payolla. Mira, las manos que era un muestrario de rábano. Y me dice, toma, quítate la ropa, te pone la batita esta y te pone ahí en lo alto de la camilla. Y digo, ¿cómo? ¿En pelota en lo alto de la camilla? Digo, mira que yo vengo para lo del pescuezo. Dice, no, no, tranquilo, ponte ahí que esto es para relajarte. Digo, pero ¿cómo me voy a relajar? Vamos, en pelota lo harto en la camilla. Y el tío tan grande con las manos, yo mirando para todos los lados. Digo, yo veo por dónde va a salir este, ¿eh? A ver por dónde. Y se metió en una habitación, salió para afuera con un costurero así, que era el costurero de tiempo entre costuras, ¿eh? Mira, una agúa así de grande, que eso no era agúa, eso eran espadines para los pinchitos morunos. Y digo, ¿dónde vas tú, Ruiz Miguel? ¿Dónde vas? ¿Te crees que soy Vitorino yo o algo? Dice, tranquilízate, tranquilízate, que esto es para abrirte los sacras. Y digo, ve a los sacras tranquilo, ¿eh? Vamos a tener la fiesta en paz y los agüeritos cerrados, ¿eh? Déjate de decirme que no. Dice, tranquilízate. Digo, ¿cómo me voy a tranquilizar? ¿Cómo me voy a tranquilizar si estuve hace una semana o dos, estuve en el urólogo a que me vieron lo de la próstata, más es un tacto restal, llevo una semana que no ando derecho? ¿Cómo me voy a tranquilizar? ¿Cómo me voy a tranquilizar con el tema? Me dice, tranquilízate, que esto yo te abro los sacras y así los sacras son unos puntos de energía que tenemos en el cuerpo, que esto te lo abro yo y la energía entra y sale, entra y sale. Digo, entra y salí es un metisaca, déjate de historia, ¿eh? Déjate de historia, que es que no te puedes fiar. Digo, aquí lo único que voy a salir voy a sellar por la puerta.
No te puedes fiar, porque tú te fías, tú estás en pelotita, con la bata puesta y con la relajación, te quedas dormido y te cambian el paso en una mejilla. Digo, déjate de historia. Es que me fui de allí. Me fui de allí, de un edificio de consulta y el que hay enfrente. Ahí tuve la culpa yo, porque yo no vi bien el letrerito, ponía osteópata. ¿Qué me dio? Pero de hostia, ¿eh? El osteópata, ponía osteópata. No osteópata, osteópata. Y digo, ¿qué te pasa? No me dio tiempo a decirle el pescuezo. ¡Pum, pum! Me metió. Digo, ¿qué hace? Dice, para calentarte la zona. Me hace con el pescuezo. ¡Pam, pam, pam, pam! Mira, me dejó el pescuezo como la boca de Carmen de Mairena. Mira, plástico arriba. Yo salí de allí y era como el caballo de Picasso. Yo iba siempre a mi casa. Mira, digo, el osteópata, vamos, por Dios bendito, osteópata. Es que se inventa la gente unas cosas para sacarnos los jureles que nos vean, hombre, por Dios. La fangoterapia. Otra cosa muy bonita. El médico no. La fangoterapia. Si no sabéis lo que es la fangoterapia, pues de entrada son 200 euros que te cobra el tío sin abrir la boca. 200 pavos y te meten en un charco todo lleno de gente y te ponen de fango hasta el pescuezo. Mira, que parece que te ha caído del puente a la bahera. Y dices, ¿esto qué es? Si voy de fango hasta la orea. Mira, mira, que parece que ha estado mariscando un mes pero con la boca. Vamos, te sale el tío del fango por la noche y es Rambo en el Vietnam. Que tú te cagas perdido. Es que la peña se inventa unas cosas, chocolaterapia, otra de las técnicas para dejarte las vértebras buenas, la chocolaterapia. Esa tú ves, esa tampoco vale para nada, pero por lo menos tú estás a gusto en el chocolate metido. Tú te metes, mira, la chocolaterapia. Vamos, si tú, si en la chocolaterapia, de verdad, aunque a ti no te guste el chocolate, pero tú ves a una muchacha así, y tú vas a la bañera de cabeza con 8 o 10 más. Vamos. Pero si en la bañera la que está metida en vez de la niña esta es la Carmela y Merchante, le dan por culo al chocolate, ¿eh? Allí no entra nadie. El chocolate, vamos. El chocolate, lo bueno que tiene, que tú dices, bueno, esto no vale para nada, pero yo con la lengua, oye, me dice, parece un gato y te come tú el chocolate y se te queda la piel finita, 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 muy suave. Lo más suave que se te queda son los King de sorpresa, ¿no? Eso se te queda. Entonces te quedas, mira, perfecto, perfecto. Chocolaterapia. La pila de cosas que hay. Yo no sé qué tonterías terapia hay en el mundo. La hidroterapia, la fumoterapia, la ictioterapia. La ictioterapia es esta que tú metes los pies en agua y los pescados se comen todo alrededor. Pues eso. Eso es lo que le ha pasado a nuestras próximas víctimas del siguiente queo. Que se metieron allí y los pececitos se iban a comer hasta el tobillo. Se pusieron hasta la corcha. Vamos a verlo. Ahora veréis. Vamos a verlo. Mira, si quieres probar, es una demostración gratuita de ictioterapia. Es una técnica, ¿vale? Terapéutica de unos peces que se llaman garrarrufa y ellos lo que hacen es que se alimentan de las células muertas. Los callos, las durezas que tú tengas, se lo van a ir comiendo poquito a poco. La sensación es muy gratificante. A ver, que me da miedo, ahora me llevo a mí ahí. No, hija, no te asignas. Venga, siéntate. Esos peces se llaman... ¡Coja! No, coja no. Le voy a dejar los pies como una chiquilla de 15 años. Gloria bendita. ¿Verdad? Sí. Siéntate. Lo que sí te digo, ellos crecen un poquito a medida que van comiendo. ¿Vale? Pues tienen un estómago muy pequeñito. ¿Ves los peces pequeñitos como son? O sea, no te van a hacer nada. Lo único que hacen es... Eso no muerde, ¿no? No, hija, que no te van a morder. Introduce... ¿Pero está rica o no? ¿Te pintas las uñas? Tampoco. ¿Nunca te pintas las uñas, ni siquiera un brillo transparente o algo? No. ¿Por qué? ¿Sueles ir al podólogo? Una vez. Vale. Y te enchugo esta, mira, hijo, mira. Pues se van a adaptar. Pues te lo recomiendo. Y mira, los dedos gordos te vendrían muy requete bien un buen brochazo. Mira, te voy a poner un iccionador que lo que hace es que los peces conecten contigo a través de unos sonidos de ultrasonido, ¿vale? Necesito que tú te relajes. Ajá. Que lo que hace es que emite un ultrasonido,
No, ¿vale? Da calambre y nada. No, no da calambre. ¿Qué? Iccionador. ¿Por qué? Con un ultrasonido que lo que hace es que los peces se conecten contigo, ¿vale? ¿En serio, de verdad? Necesito que se quite las gafas. No, porque estamos hundidos. No, exactamente, es que no hace falta que veas. Le vamos a poner el antifaz. Si tú estás relajado, los peces, digamos que se confían, ¿no? Comen más, comen más. Comen más, hija. Y quiero que te relajes. Y que... Adiós, mira, voy a meter la mano, ¿vale? Por si notas algo. ¿La temperatura es agradable? Sí. Vale. Es que lo estoy moviendo, ¿vale? Para que se acerquen aquí. Nota los pececitos. Sí, ¿verdad? ¿Nota? ¿Nota cómo están saltando? Sí, los noto saltar. ¿Ese? Ah, ya los noto alrededor. Ay. Y en el talón tienes 4 por lo menos. Sí. Anda, que como todas esas durezas que tengo. ¿Tienes muchas durezas? Que va, no tengo muchas. Son como además como la acetona. Y que no te extrañe que cuando lo saquemos no tengas pintado las uñas de los pies. No pasa nada, ¿no? Ah. Tienes más en casa, ¿no? Vale, me alegro. También te digo una cosa, como tienes las uñas pintadas de rosa... Ah, te da miedo algo, ¿no? Ah, es que son como cosquillitas, pero no me... Son cosquillitas, ¿verdad? Pero es gratificante. ¿Notas ya cómo empiezan a comer las células muertas? Sí. ¿Sí? ¿Lo notas? Ay, ahora sí siento algo, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. No sé cómo eran los dedos, ¿no? Los peces están locos contigo, se están hartando, vamos. Se van. Hombre, conmigo se van a... Mira, hartar, ya han empezado a crecer, ¿eh? ¿Que sí? Sí. ¿Tengo pececitos, niña? Bueno, pececitos o pecerracos, porque es que están muy grandes, ¿no? Yo te he dicho que crecen, pero no pensaba que iban a crecer tanto. Es la primera vez que los veo. Mira, ¿tú notas, Antonia, qué es lo que tenía usted en los pies? Oiga. ¡Mire! ¡Mire! ¡Lo grandes que son los peces! ¡Ay, la leche! ¿Te puedes quitar el antifaz? Cuidado, tía, niño, no sé qué... ¡Ay! ¡Te vuelvo con ese! Vale. Que los peces están creciendo demasiado. ¿En serio? Sí, tal como te lo estoy diciendo. ¿Pero me puedo quitar el antifaz? Sí, quítatelo, por favor. ¿Pero tú no has notado nada? ¡Ay! Es que antes no estaban los peces así, ¿no? Es que he dejado un momentito para... ¡No te asustes! ¿Por qué me cago toda? Es la primera vez que me encuentro con esta situación. ¿Te parece un salmonete? Como un salmonete, usted lo ha dicho. Pero tú has visto antes que eran pequeñas, ¿no? ¿En serio? ¿Y dónde va? ¡Este es un pedazo de pescado! Pero mira ese de ahí. ¡Mira! ¡Ay! ¡Joder con ese! ¡Cómo me han crecido! ¡Ay, señora, que tenía usted en los pies! ¡Nada! ¡Me los he duchado ahora antes de venir! Cuando me ducho, no más. ¿Pero cuántas veces te lavas tú los pies? Cada vez que me ducho. ¿Cuántas veces te duchas? Pues una o dos veces al día. Es que yo nunca había visto que crecieran tanto de golpe. Es que... ¿Cuánto tengo yo mierda los pies? ¿Tú te has echado alguna crema especial o algo? ¿Qué es esa crema? ¿Tú te has lavado los pies últimamente? No, espérate. Bueno, ¿usted cría pelotillas o algo entre de las nada, uñas? Nada. No, en serio, ¿eh? Mira. No tenía nada de nada. ¿Viste? Pero ahí este está todo gordo. Oye, en serio, ¿a ti te crecen las pelotillas entre las uñas? No sé, tendré pelotillas, ¿no? ¿Serán croquetas? Porque vamos. No, tú me has dicho que tenía antes muchos callos. Es que si llego a saber que... Si llego a saber que tiene tantos callos, a lo mejor no le invito a hacer la demostración gratuita. Yo tengo los pies ya, ¿eh? No, no lo saques, que no pasa nada. No, espérate. ¿Cómo que espérate? No, espérate, que tengo los pies ahí. Es que voy a tener que cerrar el chiringuito porque es que mi jefe me va a matar. ¿Qué hago yo con esos peces tan grandes ahora? Oye, escúchame, Rocío, ¿a ti te importa llevártelo? ¿Yo cómo lo voy a llevar? ¿A ti te importa llevártelo? Yo me voy a llevar los pescados, yo no quiero. ¿Usted sí quiere llevar los peces? Yo no. Ah, Antonia, ¿qué hago yo con estos peces ahora? ¿Cómo te los come la plancha? Eso es un chino, se los come. ¿Qué chino? Eso los chinos se los come todos. Yo me los llevo. ¿En serio? Pero yo no tengo pecera, me tiene que dar cacharro. No te los comes. Yo no tengo pecera ni nada. Te los comes. Mira. ¿Qué dices? Gratis. ¿Qué dices? Que no quiero, que no quiero. Pues sí, la croqueta. Esto es una cámara oculta para el programa del Gran Queo de Canal Sur. Allí. Yo, confíe. Esto es una cámara oculta para el programa de Canal Sur. ¡Qué gracia! ¡Mira que está la cara, mamá! ¡Anda, se me va a poner presa! Ahora te lo lleva y tu madre que te lo ve. Ya te lo haga la plancha. Recordad que podéis ver los queos que más os han gustado en nuestro canal de YouTube. Y si queréis que vayamos a vuestro pueblo, o que le hagamos un queo a alguien, o decir lo guapos que son los presentadores, podéis decirlo por el Facebook o por el Twitter.
¡Cúbrete! ¿Pero esos ruidos qué son? Sí. Si no juega España en los mundiales y las campanadas, ¡cúbrete! El fin de año todavía no han llegado. Que no, mujer, que son las tropas de Napoleón. Ay, que nos están disparando desde el Pinar de los franceses. ¡Cúbrete! ¡Ay, qué coraje me da, qué coraje! Nosotros aquí tan tranquilos y de repente venga, vienen ellos aquí al mando jaleo. Claro. Y además ellas están estilizadas. Claro, utilizar lo que le hace falta a ella un cañonazo, pero de jamón cocido. A ver que le peguen. ¡Métele ahí leña, Agustina de Aragón! ¡Métele! ¡Allá voy! ¡Ana de la Isla! ¡Métele ahí! ¡Uf! Mira, menos mal, de verdad. ¡Uy! Sí. ¡Tanta batalla! ¡Qué lío! Claro. Menos mal que ya se ha calmado todo, ¿sabes? Sí. ¡Uy! ¡Tranquilo, que no están disparando! ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Qué bomba es esta? Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las cañaillas, tira buzones. Y es que nuestro próximo queo tiene mucho que ver con el asedio francés de Cádiz y San Fernando. Nuestra víctima fue Sergio, uno de los miembros del grupo de teatro de ida y vuelta que se dedica a las recreaciones históricas. Todos los de su compañía se pusieron de acuerdo para darle a Sergio un queo, pero a la francesa. Así fue. Ana, tocaya. Hola, tocaya. Oye, ¿cómo se te ocurrió a ti que Sergio era una buena víctima para este queo? Bueno, pues Sergio era la víctima perfecta para este queo porque Sergio está muy vinculado a la historia de la isla y no solo la conoce muy bien, sino que la transmite y la difunde muy bien desde el Panteón de Marinos Ilustres, del que él es guía. Él se ha convertido ya en todo un icono y atractivo turístico en sí mismo. La gente va al Panteón por ver todo lo que encierra y por escucharlo a él. Bueno, ¿y tú te has encontrado alguna vez con una de estas, Sergio? Hombre, yo con una broma de cámara oculta soy primerizo, ¿eh? Pero la verdad es que nosotros, por mor del trabajo que tenemos, hacemos visitas teatralizadas, pues los públicos son muy amplios, muy diversos, y hay situaciones kafkianas, ¿no? Surrealistas, pero como esta, evidentemente, ninguna. Como esta, no, como esta, ninguna. Es que ellos se reunieron con un representante de la televisión francesa que tenía una versión un poquito distorsionada de la historia. Bueno, pues os comento un poco cómo, de qué es la cosa. Bueno, mi nombre ya es Nacho, ya lo sabéis. Y resulta que están preparando un documental sobre la historia contemporánea de Francia. La productora francesa nos ha pedido que hagamos las partes que suceden aquí en España. Vale, porque estamos por toda España pues, grabando y eso. Y ahí entráis en juego vosotros, ¿vale? En el tema de la Guerra de la Independencia y, por supuesto, pues grabaremos lo que estáis haciendo de las Cortes de Cádiz. También podéis ser seleccionados para hacer otras partes del documental con personajes mucho más importantes y tal. Es decir, que lo tenemos que hacer muy bien. ¿Entendido? Por ejemplo, ¿tu nombre era? Sergio. Pues tú, con la cara así de pobre que tienes, sí. ¿Me puedes hacer...? Sí, ¿no? No sé, te voy ahí. Te voy a dar un poco... Sí. ¿Me puedes hacer de inmigrante, de estos que se fueron para Francia en los años 60 o así? Yo lo que tú me digas, ¿eh? Yo para eso estoy. Sí, tienes, bueno, no es que tenga cara de pobre, es que soy pobre. Ah. O sea, no entero. No sé, pero tienes un puntito así como Paco Martínez Soria, así... ¡Oh! Alfredo Landa sí me han dicho, pero Paco Martínez Soria es mi primera... Bueno, la primera vez. Yo lo que tú me digas, ¿eh? Yo soy un hombre polivalente. Para el currículum. También hago bien de maja, pero bueno. Bueno, antes de empezar, pues me gustaría ver un trocito que tengáis de lo que estáis montando y eso. Una cosita, una pieza corta. No sé si la habéis pensado. Vale, si lo también. Claro. Empiezo yo con lo de las bombas. Venga, dale. Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tira buzones. Que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra. Vale. Bueno, no, me basta. No sé, Sergio, no sé, por tu parte me parece un pelín exagerado. Sí. Sí, un poquito como grandilocuente, sí, bueno, un poco demasiado grande. Buscamos eso. Claro, bueno. Pero esto es televisión. Sí. Vale, tiene que ser todo un pelín más limadito. Menos es más. Bien. ¿Entendido? Yo te voy a proponer eso, un ejercicio, ¿vale? Que te voy a sujetar los brazos, ¿entendido? Y vocalízame un poco mejor, ¿vale? Porque hay un par de palabras que no me he enterado bien, aparte que ha sido un poco exagerado, por otro lado, no me he enterado bien de la edición. Entonces, un equilibrio entre ambas cosas. Muy bien.
Del tiempo borrascoso que España está sufriendo, va el horizonte viendo alguna claridad. La aurora son las cortes. Un poquito más emocional, un poquito más involucrado, tiempo, pero no te pases. Reunidos en la isla. Dime. Empieza de nuevo. Venga. ¿Vale? Pero. No sé, ¿tiene frenillo o algo eso? ¿Tiene... No, sí, pero... No. Vamos, que yo sepa, ¿no? Nunca he tenido problemas de dicción. Son las S como muy silbantes, ¿no? Bueno, hay que trabajarlo, ¿eh? Vale. Pestañeas mucho también, ¿eh? Sí. Bueno, deciros que también hay cambios en el guión. Lo que vamos a hacer es darle un punto de vista francés, porque es para la televisión francesa. ¿Entendido? La idea principal es que los franceses vinieron aquí a salvarnos. A rescatarnos. Gracias a la invasión francesa, España tuvo su primera constitución. ¿Vale? Eso es la historia que ellos tienen, es su punto de vista, son franceses y es lo que vamos a hacer. Oye, Sergio. ¿Te gustaría hacer de Napoleón? Napoleón era exagerado. Ajá. Sí. Pero que yo puedo serlo o no serlo, ¿eh? No te preocupes, Nacho, tú confía en mí. Venga. Colócate el gorro de Napoleón. Déjame este. Sí, claro. A ver, es que tengo una cabeza un poco pequeña. Repite conmigo, ¿vale? Yo, Napoleón Bonaparte. Yo, Napoleón Bonaparte. He venido a España. He venido a España. Para traeros libertad. Para traeros libertad. Igualdad. Igualdad. Y comida. Y comida. Mucha comida. Mucha comida. Lo de la comida es muy importante. Porque también la visión que tienen ellos es que aquí en España pues estábamos todos muertos de hambre y vinieron a traernos comida. ¿Sabes? El ejército... No sabíamos, vamos, ya no tenía esa idea. Vamos, el ejército francés entró en España a traernos comida, fueron los salvadores. Pues a mí al contrario, pero bueno. La productora ha visto unos vídeos en el YouTube, un vídeo de la canción que tú has cantado antes. La de las bombas, que es como un himno casi para... Sí, las bombas que tiran y eso. Sí, pero resulta que lo de las bombitas no le hace mucha gracia a los franceses que tirarán bombitas. Ya, o bueno, tampoco se sabe. Así que lo que la vamos a transformar también un poquito, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es... básicamente que tiraban comida. No tiraban bombas, sino que tiraban comida. Bombitas picantes, vamos. ¿Vale? Sí, no, pero esto me lo han pedido expresamente porque no les ha gustado mucho lo que es la canción, el tema y eso. Y es más, me han escrito una frase que... A ver cómo caería la canción con la frase que os voy a decir, ¿vale? Con los churros que tiran los guasones... Ah, sí, muy rico. Los muy guasones se hacen las gaditanas tirabuzones. Un, dos, tres. Con los churros que tiran los muy guasones, se hacen las gaditanas tirabuzones, que las hembras cabales. Ah, otra vez. Otra vez. Claro. Bueno, tú sabes que es una forma de. Iremos ajustando, claro. Vale, sí. Mejor. ¿Vale? Sí. También vamos a hacer un. ¿Quieren que incluyamos? Un cuadro que seguro que conocéis, que es La libertad guiando al pueblo. Por supuesto. Básico. Con unos pequeños matices. Es decir, la idea es que la libertad francesa, la libertad es Francia, y va sacando a España entera de las cenizas. ¿Vale? Entonces, voy a necesitar una libertad. ¿Tenéis algún pecho? En lo que es la grabación sí va a tener que sacar el pecho. Vale. Pero bueno, ahora mismo tengo una aquí de mentira. Bueno, ahora mismo para probar. ¿Vale? Colócate esto. ¿Vale? Muy rico. Ahora mismo... ¿Cómo que es muy grande para ti? Paresuramos, sí, nada más o menos. Mira tú, ya está. Ahí está, bien ahí, la libertad guiando al pueblo. Pero si está en su punto. Bueno, está con una, ¿no? Es para ver, claro, cómo claro, queda. Sí. Muy bien. Y ahora, lo que tenéis que hacer. ¡Viva la Pepa, todos! La Pepa soy yo. ¡Viva la Pepa! La Pepa soy yo. ¿Vale? A ver cómo... Nacho, mirando para ti, mirando para... Al frente. Vale. Al frente. Sí. Muchas gracias. Vale. ¿Vamos? ¡Viva la Pepa! ¡La Pepa soy yo! ¡Viva la Pepa! ¡La Pepa soy yo! ¡Viva la Pepa! ¡La Pepa soy yo!
soy yo. Comentaros también que van a haber cambios. Porque tenemos que hacer una versión infantil. Ya que la cosa es para los críos, a la Pepa la vamos a sustituir por Peppa Pig. Lo que vamos a hacer es otra vez el grito, ¿vale? Pero esta vez lo digo yo. ¡Viva la Peppa! ¡Pig! ¿Entendido? Okay. Pero rápido, metiéndolo bien. ¿Quién lo dice? Todos. Todos. ¡Viva la Peppa! ¡Pig! ¡Viva la Peppa! ¡Pig! ¡Viva la Peppa! ¡Pig! 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 ¡Reina! Vamos a repetirlo otra vez, pero que quede bien, ¿vale? Porque no te he visto ahí, no he visto ahí. Venga, va. Vámonos. De alguna manera. ¿Vale? ¡Viva la Peppa! ¡Pi! ¡Viva la Peppa! ¡Pi! ¡Viva la Peppa! ¡Pi! 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 Bien. Para que quede más claro todavía, podemos. No sé. Bueno, tú que estás ahí al lado de ella. ¿Le puedes decir, agáchate de rodillas? Sí. Con la careta. Bueno, pero ahora quítatela. ¿Sin la careta? Sí. Bueno, claro, Peppa te lo vas a poner tú. Toma. Yo. Y se lo dice, claro. Se lo dices a ella. ¿Vale? Papi, ¿qué le digo? De rodillas le dice, muchas gracias, Peppa Pig, por haber traído la democracia a España. Fantástico. Pero todo contenido, ¿no? Sin. Menos es más, ¿no? Hombre, sí. Oye, tanta risa, no. No sé. ¿Así más o menos o cómo? Aquí. ¿Así está bien? Bueno, venga. A ver. Muchas gracias, Peppa Pig, por haber traído la democracia a España. Muy bien. Así. Sí. Yo te aconsejaría que cambiaras de trabajo y que te dedicaras a ser, no sé, pues, víctima. Víctima profesional, ¿sí? Porque has sido víctima de una cámara oculta para el gran queo de Canal Sur, que están allí todos los compañeros. Así que saludos ahí a las cámaras. ¡Ahí a las cámaras! ¿Pero por qué me habéis hecho esto? ¡Un abrazo! ¡Qué barra! Oye, dímelo. ¿Las tortillas de camarones son de aquí de San Fernando? No. ¿No? No. Ay. De aquí son las mejores tortillas de camarones del mundo. ¡Ole! De San Fernando, y te voy a llevar al mejor sitio que hay para comértela, que es la Venta Vargas y el Bar León, que también se comen muy buenas. Oye. Pues entonces. Y se comen muy buenas. No es por nada. Pero yo creo que ya estamos tardando, ¿eh? Pues venga. ¡Isleño! ¡Isleña! ¡Nos hemos quedado con todo el pueblo! ¡Y con vuestra salida! ¡Gracias! ¡Madre mía de mi alma! ¿Me va a poner usted con vos?